Hey, ¿qué onda, team? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Opinando Ando. Y quise hacer este porque el anterior les gustó mucho. Entonces vamos a hablar de la segunda temporada de High Score Girl, este anime que ya está en Netflix y que se basa en un par de niños, o tres niños en este caso, que pues juegan mucho maquinitas. Spoilers, advertencia, hay spoilers, no me voy a medir porque en realidad no sé distinguir qué tanto podría ser spoiler o no. Pero como ya hablé de la primera temporada, quiero nada más actualizar que fue la segunda temporada, que constó nada más de 9 capítulos. En realidad me gustó, así, ya no, me gustó. Pero me gustó más la primera. La segunda temporada tiene como que... tiende a repetir todo lo que pasó en la primera temporada, pero el problema con eso es que ya no hay sorpresas. Ya sabemos que a Haruo le gusta Akira Ono, que es la protagonista, ¿no? Y ya sabemos que a Hidaka le gusta Haruo, pero que no es correspondida. Y ya sabemos que Hidaka y Akira Ono pues se pelean entre ellas para ver cómo va a ser su relación con Haruo. Pero eso lo vuelven a repetir y otra vez es lo mismo. Y es, no habíamos resuelto ya esto en la primera temporada, no había quedado ya clara. La única diferencia es que pues acá es más rápido y más directo la revelación de los sentimientos de Haruo por Ono. Y no se tardan tanto en eso. Y los últimos 3 capítulos de hecho de esta temporada, o sea un tercio de la temporada, es Haruo tratando de mostrarle abiertamente a Ono sus sentimientos. Obviamente todo esto viene plagado de una serie de juegos que salieron durante esa época. Hablan mucho de Street Fighter Alpha 2 y uno que otro título que hay por ahí, ¿no? El chiste es que no se enfrascan en eso. Yo esperaba una competencia de Street Fighter Alpha 2, por ejemplo, y no, en realidad nunca pelearon en ese juego, sino que hicieron lo mismo que en la 1, volvieron a repetir un torneo de Street Fighter 2 y es como, güey, ya habíamos visto esto. Ni siquiera cambiaron de personajes. Ono sigue jugando con Zangief y Haruo sigue jugando con Guile. Y es así de... ah, ok. Y no me terminó de agradar tampoco cómo estuvieron manejando la relación entre Haruo y Ono, porque en el penúltimo capítulo era la oportunidad perfecta para que ellos dos se revelaran lo que sentían o algo. Y no fue así. Hubo escenas muy tiernas, hubo escenas muy bonitas, y hubo escenas de, ay, güey, qué padre. Pero pues nunca se completó nada, o sea, hasta el final, Haruo persigue a Ono al aeropuerto. Ya se había ido Ono en el avión, y por alguna razón el avión tiene que volver a aterrizar. Entonces Haruo y Ono se encuentran, se abrazan, le da el anillo otra vez y se promete que se vuelven a ver. Porque Ono tenía que irse a Los Ángeles a estudiar la universidad, a trabajar en lo que sus papás quisieran, ya saben, japoneses, y a casarse con el hombre que sus papás quisieran. Entonces prometen que se volverían a ver, pues se van a escribir, porque más o menos era 1995, iba a empezar lo del internet, lo de los celulares y todo eso. Iban a estar más en comunicación. Pero eso yo creo que lo dejaban para una tercera temporada. No hay personajes nuevos. Esa es otra cosa que... bueno, hubo un par de episodios en los que Haruo se fue con una pandilla de Shibuya, creo que era. Bueno, otra delegación de allá de Japón. Y medio querían meter a esos personajes, pero terminaron desechándolos en un capítulo. Así de, güey, tú eres el equipo de esto, Hidaka los hizo pedazos y ya estuvo, ya, no más. No volvieron a salir nunca. Ni desarrollaron esa otra parte de Haruo. Haruo aprendió a manejar una scooter, le dieron su licencia para manejar motos y todo el rollo. Pero pues no sirvió tampoco de mucho, o sea... tampoco fue muy importante para la trama, salvo que pues de esa manera llegó al aeropuerto, pero ya, párenle de contar, ¿no? Está chila, sí, porque otra vez tiene los mismos elementos que hicieron especial a la primera temporada.
Pero la segunda solo alarga o vuelve a repetir esos mismos elementos, que no son malos. Es entretenido, es la razón por la cual nos gustó la primera temporada, pero no hay nada nuevo. Neta, no hay nada nuevo y el final está medio... Ok, ya sabíamos. Pues, gracias, ¿no? Entonces, si la quieren ver, está en Netflix. Les repito, está muy cortita, como 23 minutos cada episodio. Dura 9 capítulos nada más la segunda temporada. Chéquenla si son fans de old school de los videojuegos o si vivieron en la época de las maquinitas, las arcadias como yo. Les va a encantar. Véansela toda, o sea, son 24 capítulos nada más. Está bueno. Bueno, team, esa es mi opinión sobre la segunda temporada de High School Girl. Ustedes pueden poner sus comentarios como gusten. Yo soy Kid, me despido, nos vemos en el siguiente video de Opinando Ando. Hasta entonces, y como siempre, muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Si ya llegaron hasta acá, quiero agradecerles por haberse chutado un nuevo video. Y de paso recordarles que tengo Twitter donde les doy los buenos días, aunque nadie más se los haya dicho. Y tuiteo muchas cosas de videojuegos. Pero como no me basta, también tengo Instagram, donde voy y dejo fotos más chulas de mi colección de juegos y revistas. Échenle una checada a ambas, ahí me dicen qué tal. Ahora sí me voy, diviértanse.